Vengo en representación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. No sé si alguien ha escuchado de ella. Bueno, la CETIC en sí se creó fundamentalmente con un objetivo, ¿no? El de simplificar trámites burocráticos. No sé si alguno se encontró con algún trámite burocrático, algún trámite, largas filas, bueno, no se perdieron su tiempo, el tiempo de la mañana, no, pues falta un documento que no encontramos en el archivo. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado y la verdad, bueno, nos quita bastante tiempo, ¿no? ¿Y a causa de qué? A causa de esto, ¿no? Que las instituciones tienen un archivo gigante y encontrar nuestro documento con un sinfín de papeles es totalmente difícil. Entonces, nos encontramos con un estado burocrático, ¿okay? Tenemos normativa de otra época. Existe generación de papel excesiva. Los cambios son dificultosos. Una vez que uno se apersone y no sé, se equivocaron en tu apellido, pues tienes que, para hacer ese cambio, pues es bastante moroso. Los tiempos de atención son prolongados y la atención a los ciudadanos no es adecuada, ¿no? Ya te tratan mal, no sé, ya te ven una y otra vez y bueno, sales por la tangente, ¿no? Y al final no te atienden de buena manera. Entonces, a través de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación, se quiere llegar a simplificar cualquier trámite que nosotros pudiéramos realizar. ¿Qué es gobierno electrónico? Bueno, implica relaciones humanas y no meramente conexiones digitales, ¿no? El objetivo principal acá es el ciudadano, nosotros como personas que estamos día a día, no sé, en la cotidianidad, ¿no? Entonces, lo más importante acá es el ciudadano. ¿Y qué mejor que el Estado debería proveer esos servicios? Nos debería facilitar a nosotros, como ciudadanos, como personas, realizar cualquier trámite. El gobierno electrónico tiene tres objetivos, ¿no? La eficiencia, que se trate con eficiencia, una interacción ciudadana directa y una calidad de atención, ¿no? Esto involucra a entidades públicas, empresas y nosotros principalmente. ¿Qué es lo que se debería hacer inicialmente para simplificar un trámite tedioso? Bueno, son tres pasos iniciales con los cuales se debería iniciar. Uno, hacer el diagnóstico de la situación actual, ¿no? De cuál es la situación actual que provoca esa demora. El segundo paso, se debe hacer un análisis de cada proceso y procedimiento, ¿no? Que si son de procesos tal vez innecesarios, ¿no? De ir de una ventanilla a otra, te puedes ahorrar 5 ventanillas y hacerlo en un solo paso, ¿verdad? Entonces hay que analizar los procesos y procedimientos. Y por último, se genera una propuesta adecuada, la cual me podría facilitar. Entonces se tienen que analizar los requisitos y procesos para lograr un trámite o proceso eficiente y eficaz enfocado a ser ciudadano, siempre ciudadano. Una vez habiendo hecho este relevamiento de información, tener, no sé, todos los procesos y procedimientos innecesarios, ya tengo mi propuesta, entonces ahí es donde se puede incluir sistemas de información, ¿no? Tiene la tecnología de información y comunicación, ¿no? Entonces, se tiene que analizar si este trámite puede ser de manera digital, en línea, ¿no? Pero antes, ver si cuento con la infraestructura necesaria para poder adecuarlos, automatizar, ver si puedo automatizar cada proceso, ¿no? De que no haya necesidad de que yo me traslade desde el alto hasta el centro de la ciudad para hacer un mero trámite, sino simplemente hacerlo desde mi celular o desde una máquina, ¿no? La interoperabilidad, sí, este trámite. Si el trámite tiene relación con otras instituciones,
¿no? Para que entre estas instituciones se interconecten y pueda haber un flujo de información entre ellas mismas y no seas tú el promotor de la misma, ¿no? De que no te tengas que presionar a las tres instituciones para un mismo objeto, sino que la institución central se encargue de automatizar esta información y puedas sacar su trámite rápidamente. Y por último, la inclusión de la firma digital. Una vez teniendo todo esto, ya teniendo la propuesta en sí, analizando los pasos anteriores, se forma un comité de simplificación con los actores involucrados que interfieren en este trámite, ¿no? Para la realización de este trámite, para la simplificación del mismo. Entonces, se conforma un comité, se identifican los sectores y procesos de intercambio de la información que pueden haber a medida de la interoperabilidad, como les decía. Se coordina para la simplificación por procesos, por sectores. Se definen cuáles van a ser las fases de mi proyecto y se ejecutan las mismas. Entonces, esta es como una mesa redonda, digamos, donde se escojan a los actores principales que puedan dar a conocer cuáles son las dificultades que se generan y encontrar un punto medio, ¿no? Y las propuestas que podrían ser consolidadas en una sola, para una mejor propuesta, ¿no? Una vez hecho esta mesa, digamos, de trabajo, este comité, pueden surgir algunas iniciativas, ¿no? De decir, ¿por qué mi trámite es burocrático? Porque tengo normativa que es obsoleta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, de soporte papel, mis normas actuales están en soporte papel, no, mi enfoque de los requisitos, me enfoco más que todo en los requisitos como tal, que hacen que estos procesos no sean ágiles, ¿no? Se tardan mucho, hay revisiones redundantes que tal vez son innecesarias, puede hacerlo fácilmente el sistema y me enfoco solamente en el procedimiento. Entonces, con el proceso de simplificación de trámites, ¿qué es lo que tengo que hacer? Analizar una nueva normativa, ver el otro panorama, ¿no? De que este soporte papel se convierte en soporte digital, ya no me enfoque en los requisitos, ¿no? Sino en el dato, ¿no? Digamos, ni es el nombre o solo el carnet, solamente un dato, no el requisito en global, no un certificado de nacimiento, sino los datos que contiene esa información y que nos pueden brindar, no sé, Ceresi, no sé, el GIP, directamente interrelacionados. En vez de revisiones redundantes, una verificación automatizada. El sistema debería proveerte esta revisión ágil. Y el enfoque del procedimiento, ya no me enfoco en el mismo, sino en el servicio que puedo brindar con la ciudadanía. Bueno, en el mes de abril se aprobó un decreto supremo, ¿no? 3525, en el cual se aprobó este año justamente, con el objeto de respaldarnos en algo sólido para que las instituciones públicas puedan cambiar este trato a la ciudadanía, ¿no? Empezando con un archivo digital. O sea, todas las instituciones están obligadas a tener un archivo digital, ¿no? Los documentos firmados digitalmente deberán ser recepcionados y procesados obligatoriamente por todas las entidades del sector público, ¿no? Para ello, se crearon unos lineamientos de gestión documental digital, ¿no? Nosotros como AGTIC ya tenemos nuestro archivo digital, no hay papeles, cero papel, trabajamos meramente con el sistema, no hay hojas de ruta, no hay proveídos, no hay derivaciones, entonces todo está almacenado en un solo sistema para la fácil ubicación. Digamos, yo voy y busco, no sé, una nota interna con mi nombre, en el, no sé, que lo hice hace 2 años atrás, automáticamente pueden colocar algunos datos tuyos y automáticamente debería salirte tu trámite, ¿no? Y no ir a buscar al archivo y perder tiempo, ¿verdad?
Entonces, todas las instituciones públicas en el marco de este decreto están obligadas a tener un archivo digital. Tenemos algunas herramientas que me parece importante mencionarlas, ya que no solamente abarca a las instituciones estatales, sino que esto influye a nosotros como personas que estamos día a día haciendo cualquier cosa. Estamos con ciudadanía digital. Bueno, esto se respalda en una ley, la ley 1080, que igual fue aprobada este año en julio, que es de ciudadanía digital, donde se establece que la ciudadanía digital es el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación. En esta otra ley, uno se puede respaldar para que puedas digitalizar tus trámites accediendo a servicios a través de una plataforma, ¿ya? Ciudadanía digital es como una identidad, se podría decir, que ya te identifica por única vez. Basta con apersonarte solo una vez a una institución que te pueda registrar como ciudadano digital. Te dan tu codificación, digamos, por así decir, como ciudadano digital. Y puedes acceder, una vez teniendo esto, puedes acceder a todos los servicios, puedes acceder a todas las plataformas, puedes iniciar un trámite cualquiera, porque ahí van a estar registradas paso a paso los procesos que debes seguir para diferentes tramitaciones que necesites, ¿no? Bueno, ciudadanía digital cuenta con algunos puntos principales. Como ser la autenticidad, tiene que ser auténtico, o sea, no hay forma de que exista doble Vanessa, doble Carlos, doble... No, hay seguridad en esta información, tiene que ser auténtica, tiene que haber integridad de la misma, forma de verificar de que tú seas la persona que tienes el único código de seguridad, es temporal, registra la temporabilidad, ¿no? Digamos, puedes ver ahí qué procesos ha seguido tu trámite directamente accediendo a esta plataforma, guarda los tiempos exactos, hay una trazabilidad, puedes ver el ciclo de vida que tuvo el mismo, ¿no? Obviamente no puedes negar de si tú te registraste, no puedes negar de que tú accediste, que tú eres ciudadano digital, no te podrías negar algún servicio que tú realizaste, algún trámite que realizaste a través de esta plataforma, ¿no? Y tiene que estar de libre disponibilidad, tiene que estar abierta las 24 horas, no puede haber corte en ningún momento, ¿no? La firma digital es otra de las herramientas que involucra esto de la simplificación de trámites, ¿no? Tenemos este cuenta con mecanismos de seguridad. Es un token certificado, es como un flash memory, digamos, que contiene tu firma digital. Ya no hay necesidad de personarse y firmar el documento, sino automáticamente con este token tú cuentas con tu firma y es legalmente reconocida, ¿no? Y al final puedes tener tu documento firmado digitalmente, ¿no? Este cuenta con cuenta con una cadena de confianza, ya que es certificado por la BCE, por la ACSIC, no es modificable, no protestable y imposible de falsificar, ¿no? Porque cuenta con todos los medios de seguridad correspondientes. En Bolivia la ley 174 de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación brinda validez jurídica a la firma digital. Acá tenemos también otra de las herramientas, es el catálogo y plataforma de interoperabilidad. Bueno, acá, como ya les había mencionado anteriormente, se trata de tener una relación entre todas las instituciones públicas, se crean como puentes, por así decirlo, que relacionan los trámites que tienen requisitos comunes, ¿no? Para poder llegar a un solo... para simplificar toda esta vuelta y solamente con la persona de una entidad tú puedas generar estos
está respaldado por la resolución ministerial 153 y el decreto supremo 3525, que respalda de igual manera la interoperabilidad. Bueno, la plataforma de pagos de trámites también está en curso. Bueno, se trata de que tú puedes hacer trámites en cualquier agencia, ¿no? De Banco Unión, mediante un INED o un inmóvil, transparenta obviamente los recursos y evita errores de pago, ¿no? Esto también ya está vigente, y lo que se quiere es que no solamente el Banco Unión tenga este servicio, sino que también tengan en otras entidades bancarias. El registro de orden cronológico, bueno, se trata de, es otra de las herramientas que se aplica, digamos, a cualquier proceso de simplificación, que consta de registro de transacciones en línea, múltiples instituciones en cadena, o sea, es una cadena de bloques, y registra cronológicamente todas las transacciones digitales que puedas hacer. Esto también está respaldado por el Decreto Supremo 3525 para la creación de tu registro, ¿no? Y la Resolución Ministerial 132. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No estoy leyendo bastante rápido. A ver, díganme, por favor. Sí, muy interesante. Sin embargo, quisiera que ejemplifique para su mejor comprensión. Hablado de gobierno electrónico, ciudadano digital, ¿a quiénes se les considera ciudadano digital? Aquellos que hacen transacciones, algunos ejemplos, sí. Claro. Bueno, todos nosotros en sí somos ciudadanos, somos personas de pie que necesitamos a veces hacer cualquier trámite, ¿verdad? Entonces todos podemos tener acceso a la ciudadanía digital. Todos podemos acceder a esta plataforma y poder registrarnos para poder tener acceso a todos los servicios e iniciar cualquier trámite, ¿no? No hay límite de edad. A partir de los 18 años, incluso antes de los 18, con una autorización previa, ¿no? Tú puedes acceder a este servicio, ¿no? Y puedes hacer tus trámites dentro de esta plataforma. Con solo basta irte a registrar a una entidad autorizada, ¿no? Que obviamente esto se va a publicar en la página de GETIC, cuáles son las entidades autorizadas para que cada uno se pueda registrar en la misma, ¿no? ¿Cómo generamos? Bueno, aquí podemos ver, es un buen ejemplo, el generador de trámites, el BPM, que está en proceso de desarrollo en la Agencia de Gobierno Electrónico. Es una herramienta que te permite modelar y ejecutar, optimizar tus trámites y procesos internos de diferentes entidades del Estado de una manera ágil y sin requerir el desarrollo de aplicaciones específicas. A través de esta plataforma, tú puedes acceder a todos esos servicios de igual manera, puedes ver los flujos, todos los procesos, y sin necesidad de inscribirte en algún lugar, aquí simplemente tú puedes acceder y ya tiene todos los componentes para que tú puedas gestionar algún trámite. Bueno, la plataforma de mensajes electrónicos también es algo bastante interesante que nos lleva a poder para brindar mejor atención a la ciudadanía, que también está aprobado por el Decreto Supremo 3525, que facilita las comunicaciones y notificaciones entre las entidades del Estado plurinacional y los ciudadanos, ¿no? Que te permite el envío, recepción y gestión de cualquier consulta a través de medios electrónicos, ¿no? Ya sea correos electrónicos, mensajes, llamadas de voz, SMS, ¿no?
A través de este, tú puedes atender de manera más ágil cualquier consulta que se requiera. Va a ser una plataforma abierta y bueno, está en proceso también de desarrollo, mediante la cual si nos personamos a alguna entidad pública y queremos hacer algún trámite y tenemos un maltrato, no sé, nosotros podemos escribir como personas, estudiantes, profesionales, y quejarnos sobre esa situación, digamos, ¿no? Esto va a tener una base de datos y va a llegar a las personas correspondientes para que puedan mejorar esa situación. Ahora está en desarrollo esto de la red de distribución de contenidos, que se trata de relacionar, ¿no?, los contenidos de los procesos que ya se hayan realizado, ¿no?, y cosa de que esté abierto hacia todos y pueda haber una interacción, ya sea entre ciudadanos, profesionales, tal vez algo que ya tengamos la base de datos, entonces puede ser recopilado, puede ser abierto a todo público. Tenemos herramientas analíticas de sitios web, donde también, son sitios web modelos donde las instituciones públicas deberían colgar todo su lo más importante, lo más relevante en servicio a la ciudadanía. Tenemos una plataforma de consulta digital y Bolivia Tu Servicio, ¿no? Bolivia Tu Servicio, que es la plataforma de la cual se hablaba, ¿no? Para poder brindar mejor servicio. El portal único de trámites tiene una relación directa con esto de la cadena de bloques que les mencionaba hace un momento, donde todas las entidades están obligadas a colocar en este portal único de trámites todos los requisitos y costos necesarios, los pasos a seguir para un determinado trámite, los lugares y horarios de atención, datos de contacto institucionales y la accesibilidad de atención continua. Esto lo pueden ver en esta página, en este link, gov.bo, ¿no?, que está habilitada, donde ustedes pueden ver todos los requisitos que se requieran para un trámite, objeto, ¿no? El portal de datos abiertos es una plataforma de datos accesibles, estandarizadas y reutilizables. O sea, acá colocaron los datos, los proyectos que ya han sido realizados de manera abierta, disponible y de forma permanente, ¿no?, donde está publicada, todas las entidades deberían publicar. Esta es la página donde ustedes podrían encontrar en datos.gov.bo o geo.gov.bo. El repositorio estatal de software libre es un sistema informático que contiene sistemas de aplicación libre, ¿no?, para que tal vez alguna entidad, si necesita el mismo proyecto, la misma lógica de atención a la ciudadanía, puede copiar este sistema, ¿no?, y adecuarlo a su institución. Bueno, el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos es una de las unidades con las que cuenta la CETIC, y está abierto también hacia toda la ciudadanía, la misma que establece lineamientos para la protección de los activos de información críticos del Estado, ¿no? Y está enfocada en la seguridad de la información, que yo pueda tener al acceder, digamos, o acceder a cualquier tramitación, te brinda todos los medios de seguridad que puedas tener en realizar cualquier trámite, ¿no?, y que la manera digital no sea vulnerada por nadie, ¿no? Entonces tenemos acá ya un plan aprobado con Institucional de Seguridad de la Información. Ustedes podrían entrar a esta página de CGI, www.cgi.gov.bo, donde pueden encontrar todos los lineamientos y la seguridad que te brinda los sistemas informáticos desarrollados. Y los consejos de tecnología de información y comunicación
Bueno, aquí se elaboran propuestas normativas, estándares, catálogos y otros mecanismos técnicos para el funcionamiento de políticas coordinadas entre las instituciones. Se centra en la información y pueden cambiar normativa. Ya tenemos muchas mesas de trabajo y se aprobaron también bastantes lineamientos y normativas al respecto. La página es de tic.gob.mx. Bueno, otro de los puntos importantes, otra de las herramientas importantes para el gobierno electrónico es la red estatal de datos, que es una red de fibra óptica que permite consolidar el intercambio de información entre todas las entidades públicas, ¿no? Para que puedan brindar información de manera oportuna y eficiente al ciudadano. Es una red, digamos, que conecta a todas las entidades públicas para que tú puedas tener acceso a cualquier sistema, tengas acceso a la información a través de una red, ¿no? Bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias.